Uno de los alimentos que no suele faltar en las casas extremeñas es el queso, pero a veces vamos a comerlo y no está tan bueno como nosotros pensamos, y eso es que no sabemos conservarlo muchas veces. María, ¿cómo podemos hacer para que el queso esté siempre rico cuando lo consumimos en casa? Pues lo más importante es saber primero qué tipo de queso tenemos entre manos. Si se trata de un queso fresco, sabemos que debemos consumirlo muy pronto, en menos de una semana, y si tenemos un queso curado, pues puede tardar más. María, ¿y dónde guardamos el queso fresco? El queso fresco siempre recomendamos en un envase hermético, para que de esta manera mantenga su propio jugo, no se seque el queso y tampoco se contamine con otros aromas del frigorífico, incluso con bacterias. O sea que en un tupper normal nos valdría, por ejemplo. Eso es, en un tupper de toda la vida. Y con los quesos semicurados y curados, ¿cómo tratamos ese queso? Mismo tratamiento, solo que no necesita tanto frío. En este caso, el queso curado y semicurado, al llevar un proceso de elaboración de por medio, puede guardarse perfectamente entre los 7 grados, 8 grados en el frigorífico, es decir, en los cajones del frigorífico. ¿Y fuera, si queremos ponerlos en una quesera? También puede ser, solo que controlando la temperatura exterior. Si vivimos en Badajoz, en pleno mes de agosto, sabes que el queso no te va a aguantar mucho. Ahí es un poco complicado. Y María, muchas veces el queso viene envasado al vacío, lo abrimos para consumirlo, claro, y ahora ya se queda ese envase abierto. ¿Qué nos recomienda? ¿Lo metemos con, lo guardamos con papel aluminio, en plástico? ¿Cómo hacemos? Yo lo que recomiendo, que es lo que nosotros hacemos en casa, es volverlo a guardar en la misma bolsa donde venía el queso, y esa bolsa dentro de un envase hermético para que no se contamine. Hemos visto de repente que hay muchísima oferta en queso en el lugar donde solemos comprar, y decimos, vamos a comprar, vamos a aprovechar que ahora es tan barato para consumirlo en el futuro. ¿Congelar el queso ahí es opción o no es opción para que se conserve en óptimas condiciones? Sí, se puede congelar el queso igualmente, controlando también el proceso de descongelación, pero lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y el queso va a mantener todas sus propiedades. María, ¿cuánto nos duraría el queso congelado? El queso congelado, hay que tener en cuenta qué tipo de queso estamos congelando y sobre todo su grado de maduración. Normalmente, si tiene un grado de maduración de 6-8 meses, se podría congelar, pues a lo mejor 6 meses, por ejemplo, en el congelador, ¿no? Eso serían los semicurados y curados, por ejemplo. Eso es, los semicurados y curados. Si, por ejemplo, nos vamos a un queso de torta extremeño del Casar o de la Serena, no se pueden congelar porque es un tipo de queso cremoso. Entonces, eso es mejor consumirlo en el momento porque no se podría dar esa opción para congelarlo. ¿Y el queso fresco cuánto duraría? El queso fresco congelado duraría aproximadamente 2 meses. Y ahora, esto es la conservación, pero a la hora ya de comerlo, ¿cómo deberíamos hacerlo con el queso? Es muy importante atemperar el queso. El queso que tú vayas a tomar, sacarlo de la nevera 20 minutos, media hora antes de tomarlo, para que así poco a poco el queso vaya a una temperatura agradable y cuando tú lo vayas a tomar, pues puedas percibir todos los matices y todos los aromas del queso. María, me estoy aguantando, pero de verdad te voy a pedir que me prepares esta bandeja, le pongas fil, que me lo lleve a la casa con el queso bien conservado. Así que, venga.